the football up there. That's amazing. I'm recording. Montale aquí, montalo. Leave it up there. Él recién entraba al lago. ¿Ah? De repente va a llorar. A ver, déjame ver. Se asusta, se asusta. Yo le dejo que él experimente. Sí. A ver. No le gusta. Ya. ¿A qué comprarle de ese de baby que se queda? ¡Ay, Feli, líbaralo! Cuando lo acostumbras, como él lo hace bastante y no llora, pero lo que yo hago es lo dejo y él experimenta. Alicia, ¿y'all want to go to the diving board before we leave? Well, come on. Oh, cuando lo traje. He ain't gonna come. Come on. Sí, de ahí vio los bebés. No, you got shit in your face. I'll get it. What's this called? The fried food with the fresh seafood, very cheap, everything very cheap. When I was in Peru, me and... So tú eres peruana de allá? Yeah. Me and my boyfriend go, and there was a guy that was singing from Puerto Rico. His name is Farruko. You never heard of him. He was singing over there. Yeah. Very famous. I think he sings reggaeton or something. I don't know. It's a lot of, you know, singing from Puerto Rico. I'm like, what about him? No. Farruko. Yeah, I don't know about Puerto Rico. But I like about Puerto Rico is over there.
Isla Verde, ¿no? Isla Verde. Ya, Isla Verde. Lo que le llaman las fiestas patronales, que a lo mejor en su país las tienen, que van las machinas y eso. Sí. No se hallan las fiestas festivas. Sí. Ajá. Pero allá en Puerto Rico, por ejemplo, todos estos artistas que tú pagas año, ¿no? 30, 40, 50 pesos por verlo, las fiestas patronales tú lo ves de gratis. Oh, ¿ya? Yeah. Ya, yeah, de gratis. Oh, wow. Y las fiestas patronales, before, you know, they used to be like for 2 weeks straight, you know, right now, with so much delincuencia y cosas así. Ajá, sí, sí, está sí. Más que una semana, pero still, it's the whole thing that you have to enjoy yourself. Ahí en la fiesta patronales, y va toda clase de artistas. And you see it for free. Y pagando la comida gratis, ver los artistas de gratis, todos estos reggaetoneros que tú ves, los ves de gratis, los pasteles, los merengues, todo de gratis. Entonces la cosa es que, por ejemplo, allá en Puerto Rico se goza, porque allá ellos están de pueblo en pueblo, se hacen diferentes campamentos, donde quiera que están, tú vas. Puerto Rico es hermoso. Tú vas a un pueblo y al otro, tú quieres por la semana la tarjeta. ¿Cuál es el país? El pueblo. ¿Cuál es el país? Está cerca con la gente. Ah, perdón. Oye, es verdad. Es que no se pasó el favor. Puerto Rico no sabe. Al plátano siempre se le sale los República Dominicana. Yo estoy Puerto Rico, estoy en Colombia. Yeah, and they buy papers. They buy the birth certificate and the social security from people that they don't want to come over here. And they may pass by like they need it for a weekend. That means that's smart. Yeah. And then they get cut, right? For so many years, they have done it like for like 20, 30 years. But right now, the immigration, you know, the immigration is in trouble with people. So, yeah, but that's what they do. They spend like 2 or 3 years trying to make, you know, get out of el hacen de nosotros, la costumbre de nosotros, pues están 2 o 3 años ahí viviendo, cosas que cuando vengan para acá, pues o cual por el dominico, yo vine de Puerto Rico, que me hace un amor. No, 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 and then he goes to play with his stepsister kids and his stepsister kids, they're very wild. Oh. So, you know, he got Lord to defend himself. Yeah. Hurry up, get the ball.